Lujo. Hoy toca lujo. Un café con Sacha. ¿Quién coño es Sacha? Me alegra que me hagas esa pregunta, ¿no? Me gustaría saberlo a mí. Alguien que intenta pasar por aquí pasándoselo bien. Bueno, para nosotros, sabes que nos gusta mucho venir aquí, que te tenemos muchísimo cariño, que eres mucho más que un colega. Para nosotros, aparte de todo eso, profesionalmente, ya solo hablando de eso, eres una referencia, tío, te lo digo de verdad. No, lo sabes y te lo he dicho mil veces. Para nosotros nos fijamos mucho en cómo haces las cosas, en tu manera de ser, ¿sabes? Para mí es un restaurante inteligente, ¿sabes? En el sentido que sabe perfectamente qué tiene que hacer con cada uno de la gente que entra aquí. Y eso es una referencia, ¿sabes? Es decir, es el objetivo que tenemos que llegar. Hombre, ese es el intento que tiene todos los días uno, ¿no? De hacer que los demás se lo pasen bien, de que seas. Pero hombre, tanto como referente me apabulla. No, pues te lo digo de verdad, porque es sencillez, es a la vez complejidad, pero sobre todo inteligencia, tío. Es que de verdad, ¿sabes? Es hacer las cosas con cabeza, tío, y sin alardes innecesarios. Al final, ¿sabes? Todos tenemos que hacer lo que sabemos hacer, ¿no? Y cuando intentamos hacer otras cosas que no nos salen, se nos nota, ¿no? Se nos nota que mentimos, somos cocineros, no somos actores. Claro. A veces somos actores, ¿no? Sí, está claro. Pero no somos cocineros como un actor. Claro. Tenemos que saber interpretar, pero lo que sabemos hacer, el papel que nos gusta y es el que hemos elegido. Yo lo miraba el otro día, comparando con otros trabajos que son mucho más duros, que estás aquí encantado porque joder, te conozco a ti, vienes, comes, yo voy a vuestra casa, te lo pasas bien, ¿no? Pero al final pasamos tantas horas, no solamente cocinando, pensando cómo tenemos que hacer las cosas para que los demás las sientan mejor, que es un esfuerzo que te va llenando, pero también te va quitando, ¿no? Y entonces yo creo que eso a veces es lo que se nos olvida, ¿no? Que nosotros, nuestra sensación es casi de intentar que la gente disfrute. Cuando alguien te dice que se lo ha pasado bien en tu casa, te gusta mucho más que cuando dice que ha comido bien. Oye, claro. Dinos tres cosas que este restaurante haya hecho bien en su historia. Uno, inconscientemente, mis padres que lo montaron. Evidentemente eso es lo primero que se hizo bien. Lo segundo, yo creo que fue saber que esto tenía que ser un lugar de reunión, de encuentro de los que conocías como amigos y de los que no conocías. Y la última, en mi caso, fue no perder nunca el sentido con el cual se había montado. No pensar que tu pasado era malo y que tu futuro podía ser mejor porque tú lo cambiabas. O sea, a mí me dijeron mil veces, ¿por qué no cambias la estética del restaurante? Porque la podrías hacer mucho más minimalista, mucho más a la moda. ¿Por qué tú, como cocinas, no coges y te haces de una tendencia? Y yo creo que el haber pensado que lo que tenía era algo que me gustaba simplemente como estaba, fue la tercera cosa inteligente. Bien, esa es la inteligencia que te digo, ¿sabes? Saber dónde estás, lo que eres y no querer perderlo, sino incluso mejorarlo en la medida que puedas, ¿sabes? Y eso a nosotros nos encanta. Había una frase de un director de cine que se llama Massimo Troisi, que hizo una película, creo, porque era comenzando de tres, ¿no? Uh-huh. Digamos la traducción. Y yo me acuerdo perfectamente el comienzo de la película, que es él en el sur de Italia, en Nápoles, con los amigos, diciéndoles que desde mañana se va al norte y comienza de tres, ¿no? Y los amigos le dicen, hombre, no, perdona, comenzarás de cero como todo el mundo. Y él dice, no, para tres cosas que he hecho bien no las voy a dejar aquí, ¿no? Y yo creo que es eso lo que hay que hacer, ¿no? No arrepentirte de las cosas buenas que has hecho y pensar las malas que has hecho. Claro, no, y siempre intentar pulir un poco, ¿sabes? Tú lo tienes todo muy bien pulido, aquí, pero nosotros que somos unos babies. Aquí, perdóname, ni babies ni nada. Sabes que me encanta y que no me das mesa. ¿Sabes que hay una cosa que es la de que no pules? Nosotros somos los mayores insatisfechos todos los días. Todos los días sales pensando, oh, qué pena, esto lo podía haber hecho mejor. No hace falta que tengamos, como en el fútbol, un entrenador que nos reúna para decir lo que hemos hecho mal. Todos los días
nosotros pensamos, fíjate, si a lo mejor esta mesa lo hubiera colocado allí en vez de aquí, si le hubiera dado este plato, yo creo que a lo mejor hubiera sido mejor, si le hubiera quitado dos de lo que los daba y lo hubiera, no lo hubiera puesto más. Es decir, siempre piensas que puedes mejorar, siempre piensas, fíjate qué pena que hoy no tenía ese producto que quería tener. O sea, que lo que vamos creciendo, por eso digo que la gente muchas veces se olvida de que nuestro mundo está pensado en que no estás justo en el tiempo real, la cantidad de horas que estás, pero no solamente haciendo la misma clase trabajando, la cantidad de horas que estás pensando, que es que, joder, lo sabemos los tres, que yo voy a vuestra casa y digo, hostia, qué guapa, qué idea, mucho, joder. Está claro. Esto lo tengo que asimilar, soy una esponja, lo tengo que coger porque esto seguro que algún día claro. Lo puedo hacer. ¿Y qué cosas crees que estamos haciendo mal los cocineros en la actualidad? Uy. Está buena, ¿eh? Está buena, porque creo que, mira, te digo muy claramente, una de las cosas que estamos haciendo mal es que estamos dejando que sea más importante nuestro retrato que el retrato de lo que hacemos. Uh-huh. Y eso me parece que es más peligroso. Creo que es más importante lo que sucede en la mesa que nuestro primer plano. Entonces creo que a veces estamos intentando, porque la sociedad nos ha llevado a eso, estamos intentando jugar a algo que es muy complicado, ser estrellas del rock, es que importa a veces más la vida de lo que hace un cocinero de lo que es el cocinero. Esto tiene que ver como cuando lo que te importa más es con quién o qué es lo que ha hecho en la habitación uno de los Rolling que cómo fue el concierto, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo que creo que tenemos que mejorar. Y luego, ya que me dices, yo creo que tenemos que reivindicar que la cocina no es solamente la de los grandes, que no es solamente la del retrato, que no es solamente de la que salen las fotos, que hay muchísima gente que está cocinando intentando hacer las cosas mejor y no está en los papeles, si quieres decirlo, pero que al final tiene una labor que es hay más gente que da menús que nosotros damos de comer. Desde luego. Entonces creo que de vez en cuando hay que reivindicar que no solamente es importante el cocinero que tiene técnica, que tiene imagen, que sale. Yo creo que a veces hay que reivindicar que alrededor de donde tú cocinas, de donde nosotros cocinamos, de donde estamos, hay mucha gente que todos los días se esfuerza en hacer lo mismo que nosotros, solo que por circunstancias de la vida o le ha tocado hacerlo de una forma o de otra, pero se esfuerzan igual que nosotros. Y yo creo que lo que hay que reivindicar no es la profesión de los grandes, es la profesión de todos. Sí, está claro que sí. Luego yo creo que otra cosa importante hoy día es el papel de la sala vuelva a ser relevante, ¿sabes? Es decir, que sea un conjunto, que no sea solo una foto de cocina, ¿sabes? De un plato, sino que sea un conjunto de tal. Y eso creo que, por suerte, va ocurriendo. ¿Sabes? Nosotros lo que pasa es que hemos significado una revolución, ¿no? Yo creo que lo que pasa es que, ya que decías que es de las cosas que nos está pasando, nosotros nos hicimos profesionales de nuestra profesión, que es lo que yo diferencio de unos y de otros. Profesionales con todo lo que lleva, porque nos vamos a comer a un sitio y nuestro tiempo libre nos lo gastamos, el dinero y el tiempo libre, que tu chica a veces te quiere matar, y dices, encima que vamos de vacaciones, te empeñas en que hay que hacer 70 kilómetros para ir a ver lo que hace un tipo, para conocer, ir a ver a un amigo, para responder al otro, ¿no? Yo creo que eso ha tenido una repercusión, y esto es lo que digo en las fotos y en los medios, y la sala no la tuvo. Y la sala lo que tiene que empezar es a ser profesional de lo suyo. O sea, tiene que saber, yo lo digo, yo tengo una sala muy clásica, que es heredada de lo que hay, pero yo creo que tendrían que tener algunas vías de escape en las cuales todo el mundo reconociese cuál es ese esfuerzo, por ejemplo. Es decir, que hoy en día un tipo en la sala, aparte de saber de vinos y de saber de cocina, debería saber de expresión corporal, de sentido común, de sentido cariño, común, de cercanía. Pero tendría que poder también estudiarlo, me refiero. Igual que estudias la cocina. Sí, está claro que sí. Lo que hay que hacer es que lo nuestro sean profesionales. Yo reivindico desde hace mucho tiempo, y yo no estudié, yo estudié cine y no estudié cocina. Yo reivindico que las escuelas de cocina deberían de estar dentro del ámbito universitario, no ser universitarias, digo del ámbito, es decir, que la escuela de cocina de Madrid estuviese en la Autónoma, o estuviese en la Complutense, o estuviese en la Camilo José Cela. El edificio,
para que vieses cómo los demás tienen que estar continuamente aprendiendo y conociendo, ¿no? Y cómo sus disciplinas son de profesionales. Y yo creo que eso en la sala sería importante, porque el problema es que la sala no es trinchar como tal. La sala es un ballet que tienes que hacer. Nosotros somos los directores de la obra y la sala son los actores. Y entonces tenemos que tener perfectos intérpretes, y para eso tenemos que tener otra vez profesionales. Eso es lo que yo creo que haría falta, ¿no? Sí, está claro que sí. Chico, es un placer venir aquí a verte, macho, siempre. Después de esto me va a dar mesa, lo digo así alto y claro, me va a dar mesa. Voy a llamar y me va a dar mesa, porque yo me porto bien con él, yo le doy mesa. Iba a hacerlo, ¿no? Pero de lo que estamos hablando en cocina, tenemos que olvidarnos de muchas cosas y tenemos que hacer o recuperar el papel de intentar que la gente sea feliz. Nosotros hacemos una cosa que es muy parecida al cine, y con esto ya os dejo de dar la paliza. Tú vas al cine para que la pantalla te haga vivir algo que tú no habías pensado. Es decir, no es un sueño, porque tú en sueño eliges qué sueño quieres tener, ¿no? Si eliges con quién quieres soñar, si eres un chaval, quieres verte jugar en un partido, si eres mayor, quieres hacer otras cosas, ¿no? Pero sí, y no digo cuál es. Pero nosotros tenemos que hacer que la gente entre y que de repente le parezca que ese tiempo de su vida ha merecido la pena gastarlo contigo, ¿no? Está claro. Eso es lo más importante que yo digo. Joder, en tu caso lo sabes perfectamente, porque como no me das mesa, es la hostia. Yo digo, una de las cosas más brutales que me ha pasado con esta profesión, y la otra es la de la fotografía, que es que alguien se acuerde de ti y tú no le conozcas. Eso es la hostia. Y tú no te anuncias, o sea, tú no coges y eres Coca-Cola ni el Corte Inglés, que se tiene que gastar millones de euros al año en colocar pancartas por la ciudad y cuñas de anuncios para que tú te acuerdes de que quieres comprarte una camiseta que no se pueden comprar, y tienes que ir allí. Es acojonante que tú suena el teléfono, lo coges y hay un tipo que decide que este viernes quiere venir con su chica, quiere venir con su hermano. Y tú no le has hecho, no le has llamado a su casa ni le has dicho, tío, acuérdate de mí, sino que de repente dice, me apetece estar contigo, ¿dónde lo hacemos? Y ha elegido tu casa, que no es la suya, que es tu casa, para pensar que esa hora o esas dos horas que va a estar, las ha elegido entre todos los lugares que hay. Eso es esa cojones, la bomba. Esa cojones. Entonces, eso siempre lo digo, lo que hay que hacer es la gente. A ese otro tipo de gente, que todavía no llegamos a alcanzar esa conexión emocional, ¿cómo lo hacemos? A ver, ni Josh Crowley le gusta a todo el mundo, ¿vale? Una de las manías que tenemos es que tenemos como cocineros, tenemos que quitarnos esa manía quinceañera de que todo el mundo nos tiene que querer. No, es que es imposible que tú le gustes a todo el mundo. Es que es muy fácil que venga alguien a mi casa y piense que no es lo que quería. Es decir, lo único que dices, hombre, me encantaría haber acertado, pero pues no fue. Lo único que eso, tú no tienes que hacerle un drama, ni el que está en la mesa tiene que hacer un drama de eso. Es decir, tú llegaste, viniste a mi casa y pensabas que iba a ser un sitio que iba a ser especial y no lo fue, por lo que sea, porque tú puedes pensar que sí, las expectativas, y tú que no. Las expectativas, pero lo que no podemos hacer son dramas, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? Cuando alguien te viene y te dice, discúlpeme, tenemos un problema, ¿de qué sucede? Dices, es que el solomillo no está hecho como yo quería. Dices, no se preocupe, va y lo cambio, pero no haga de eso un drama. Un problema es que le digan a usted que mañana no amanece, eso es un problema. Vamos a hacerlo más fácil, si me dejas, lo puedo hacer. Y si no soy la persona, lo siento, he hecho todo lo posible para que a ti te gustase, pero ya está, no pasa nada. Creo que tenemos a dramatizar desde todos los puntos de vista, desde el nuestro, que cuando viene un plato con comida es que hemos hecho mal, qué ha pasado con ese plato, y desde la perspectiva del que se sienta, oiga, es que yo creía que chico, lo siento, si claro, es que el peor que lo pasa, no vamos a decir que el peor que lo pasa soy yo, no, el peor que lo pasa eres tú, porque no has perdido tu tiempo en este momento, y como has perdido tu tiempo, me molesta, pero estamos muy dramáticos con esto, ¿no? Estamos a veces nos excedemos, porque además en este momento vivimos en un mundo que es tan fácil poner una coletilla
es tan fácil coger un teléfono y decir sensacional, pero le faltaba sal, y otro, y que otro te conteste, pues yo creo que estaba bien. Es que estamos en demasiados banales. Siéntate, pásatelo bien y deja de mirar el móvil y dime lo que hago mal, porque yo prefiero que me digas lo que me hago mal que me digas, oye, Sacha, ven, tío, esto ha sido un desastre. Y yo te diga, jo, lo siento, no sé cómo arreglarlo, la próxima vez hay que jugar. Que no me lo digas. Yo creo que eso es un problema de... Saber lo malo es mejor que saber. Claro, bueno, y dices, ¿por qué? ¿Cómo podemos conseguir atraer a los que no están? Pues siguiendo haciendo lo mismo. Y que un día, por casualidad, como tú haces a veces, te metas en esta esquina, en este bar, que te pensabas que no era nada especial, y cuando abres la puerta, hueles y dices, ¿qué hace? No, aquí la señora que está haciendo esto, ¿no? Y tú dices, ¡buah, qué verdad hay aquí! Entonces yo creo que tenemos que quitarnos la manía de gustar a todo el mundo, porque claro, estamos en un mundo muy amplio y parece que es que... es obligatorio eso, ¿no? Que es obligatorio llegar a todos los lados, y es como que voy y no me conocen, ¿no? Yo creo que lo que es importante es, mira, si tienes hoy 3 clientes y mañana 10, y pasado 3 y pasado 40, lo que tienes que centrarte en estos, ¿no? No centrarte en el que no ha venido. Es decir, que es claro, que es aquello de que tú vives con tu chica y estás encantado, pero claro, si quieres ver que la de enfrente está más buena, claro que puede estar más buena. Claro que yo puedo encontrar señoras estupendas por todo el mundo que digan, joder, fíjate, pero si tengo algo con lo cual me apetece estar, ¿por qué me empeño en buscarlo fuera? Claro. Pues si tengo un cliente y digo, joder, qué pena que no tenga otro, no, cógete a ese cliente y mímale, y pégale abrazo y dile, déjate, o sea, casi sería parecer un sketch, ¿no? Porque a veces te dan ganas de llevártelo a casa y arroparlo. Ya has comido bien, ¿no? Y mañana, ¿qué quieres para desayunar? ¿No? Sí, sí. Si tuviésemos, yo creo que en tu caso, en nuestro caso, si tuviésemos un hotel seríamos un desastre. Sí, bueno. Yo me imagino ya por la mañana intentando hacer que... Terminando la noche a la vez que empiezas el desayuno. Que oliese a todo y dice, ¿qué deseas? ¿No? Y has dormido bien y ¿qué te apetece? ¿Una cervecita con unas anchoas porque tienes resaco, quieres un chocolate con churros o quieres un bocata? No podríamos hacer otra cosa en el día. Ya, no sé. Está bien, yo me imagino que sería un horror, ya. Mejor, ya sería una especie de... Pero eso es lo que... Bueno, tío, no pierda nunca esta historia, porque a nosotros nos marca, o sea, estaríamos huérfanos. A mí lo que más me gusta, y con esto ya corto para que esto no se haga larguísimo, es que siempre se ha dicho, yo empiezo a ser ya de la vieja guardia, ¿no? Yo ya entendía de qué iba esto en el año 75, cuando empezaba con 76, con mi cámara de fotos a ver quién eran los personajes, ¿no? Y luego la cocina. Y lo que me hace gracia es que siempre se pensaba que era como lo de la selección. Después de este grupo no puede venir nadie, ¿no? Estaban Juan Mari, estaba Subijana, estaba el maestro Irízar, estaba Arguiñano, estaba Roteta, y decías, joder, después de estos, ¡buah!, no aparece nadie, ¿no? Entonces aparece Ángel García, Abraham, Tomás Serrat, el mítico dios Duque de Gastronia, y empezaban en Cataluña los Croañas, y en otros sitios cocineros que decían, joder, esta generación ya... Esto ya está, ahora ya sí. Viene Ferran y dice todo el mundo, wow, con Ferran ya se ha acabado todo, ¿no? Y aparece Joan, y después de Joan aparece David, y después de David aparece Andoni, y está Quique, y está Cabecita, y de repente cada vez dices, es que cada vez la gente que viene es mejor, y te dice, no, es que me encanta... Me encanta cómo lo haces, me encanta aprender. Y tú dices, yo, de mí, si es que cada vez que viene alguien es más fiera, es más máquina, tiene más conocimiento. Ya, pero hay un puntito ahí que tú, no sé si eres o terminas de ser consciente que está ahí, que cuando vienes aquí, tío, es como serenidad, es reconfortante, ¿sabes? No, eso todo mismo, eso lo necesitamos. Pero lo mismo, ¿sabes?, que me pasa a mí cuando voy a tu casa y me encuentro, bueno, toda la alegría de que, oh, qué bueno. O sea, tú sabes cuando llegas a tu casa la alegría que ves en la gente, esa historia que la gente se está sirviendo el vino con ganas, está tendiendo su plato como mirando al otro, está teniendo envidia del plato de la mesa de al lado, porque a ti me lo hubiera gustado tener. Entonces esos son los ambientes que te emocionan. Sí, exacto. Entonces, si yo enseño algo, encantado, pero anda que a mí no me gusta aprender. Bueno, pues ya te digo, sigue así que mola mucho, tío. Muchas gracias. Gracias. Bueno, perdonar, ¿esto dónde se cobra?